Bueno, aquí tenemos estas tres fuentes DC que el cliente no la envió porque no estaba registrando voltaje de salida. Maneja 15 voltios, 5 voltios y una fuente de 30. Y también tenemos una de 20 aproximadamente. Entonces vamos a energizarlas a 110. Como vemos, todas tienen conectada una resistencia de 10 ohmios. Más o menos a 3 vatios. Esto para que la fuente de 5 voltios pueda trabajar. Y las otras fuentes también trabajen de la misma manera. Entonces vamos a proceder a energizarlas a 110. Y vamos a tomar lectura de voltajes. Empezamos con la primera. Y vamos a verificar. Entonces verificamos el voltaje de la de 5. Tenemos una fuente de 5.1. Verificamos el voltaje en este condensador, 22, 14. Y en este condensador aproximadamente 34 voltios.